en la piscina municipal de Palma del Río para celebrar un año más, gracias a las entidades organizadoras, la Diputación de Córdoba, la Federación Andaluza de Natación y el Ayuntamiento de Palma del Río, un campeonato provincial. En este momento estamos en una fase comarcal en la que se cumplen dos grandes objetivos, ¿no? Primero, acercar el deporte, que es algo necesario y obligatorio, a los más pequeños, y hacerlo a través de un elemento tan divertido y tan atrayente para ellos como es el agua en verano. Este objetivo se cumple con este tipo de actividades deportivas, y el siguiente objetivo es acercar las instalaciones de muchísima calidad, unas grandes instalaciones en el complejo deportivo de piscinas municipales, en este caso son de verano, también tenemos la piscina cubierta de invierno, con unos servicios fantásticos, con un uso muy, muy mayoritario por parte de la ciudadanía, y que con este tipo de actividades también se abren a la comarca. De esta manera Palma del Río entra en un circuito deportivo también de natación, y lo hace a través de la infancia, como digo, siendo tan necesario el deporte para la infancia y para nuestro desarrollo, hacerlo a través de la natación creemos que es muy importante. Buenos días, nos encontramos aquí en Palma del Río hoy para celebrar el circuito de natación comarcal. Voy a explicar un poquito cómo vamos a ir realizando hoy las pruebas. Van a ser distintas pruebas, van a ir a crawl, a espalda, a brasa y a mariposa. Y finalizaremos con los relevos estilos. Ya nosotros ya hemos estado en Almodóvar, que fue el pasado 22 de julio. Hoy estamos aquí en Palma del Río y nos queda pues Posada, que sería el 27 de agosto. Luego los resultados finales los tendremos para ir a la final, que será en Montoro el día 1 de septiembre. Pues en estos momentos vamos fabulosamente. Tenemos muchos niños ya clasificados en los distintos estilos. Tenemos nadadores desde los 6 años que están nadando ya un estilo mariposa y estamos quedando en los primeros puestos. En los relevos vamos en las 4 categorías: prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y senior, en la primera posición, y espero que hoy pues tengamos y obtengamos muy buenos resultados para seguir con este bonito deporte, sobre todo porque tenemos un gran club que lo componen 37 nadadores, ahora mismo en la actualidad estamos 37 nadadores, y sobre todo por el compañerismo, la pasión por el deporte y la unión que hay en este club. Que el año pasado fue el inicio y solamente pudimos llevar a niños lo que era espalda y crawl, y cuando llegamos a la final, que fue en Villa del Río, pues íbamos en la primera posición como club a las 2 de la tarde, pero cuando empezaron las pruebas de brasa y mariposa, pues nos quedamos en el quinto lugar porque no teníamos niños a mariposa y a brasa. Entonces nuestro objetivo de este año es que todos los niños naden a los 4 estilos y que la técnica, sobre todo la técnica, sea perfecta para poder llegar al primero o segundo puesto. Nosotros ahora mismo, como estamos en los cursos de invierno, que estamos trabajando durante todo el invierno en la piscina cubierta, donde tenemos 300 y 400 niños dentro de los cursos, pues de ahí, cuando cumplen su objetivo, que el objetivo es llegar por niveles al nivel superior, pues ahí es donde se elige al niño y se elige para meterse en el club. También hay niños que, por ejemplo, son prebenjamines, que tienen 6 años, no han llegado a ese nivel, pero despuntan desde que llegan porque la técnica y el perfeccionamiento es perfecto. Calle 3, nadadores de Guadalcázar. Calle 4, nadadores de Posadas. Calle 5 y 6, nadadores Palma del Río. Y calle 7 y 8, Almodóvar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!